Soundstripe. Quiero preguntarles, ¿qué las llevó a emprender? Algunas en sus presentaciones fueron tirando algún datito, pero me gustaría preguntar, ¿qué las lleva a emprender? ¿Por qué deciden, ok, quiero emprender? Todos tenemos razones diferentes cuando emprendemos. Así que, bueno, ¿quién empieza? ¿Quién me cuenta? Ah, de la casa. Está, es de la casa. ¿Prendió? Tiene que ponerse en verde acá. Mantenelo y después ahí. Hola. Cuando ya usaba micrófonos tenían un cable. Así que esto es muy la tecnología ha llegado. Bueno, buena pregunta. Yo creo que la libertad. Quería libertad. Porque quería ser mamá. Entonces, ya... Y lo fui. Ahí está mi hija. Claro. Pequeño detalle. Muy bien. Y lo fui. ¿Y qué pasó? Necesitaba libertad de horarios para poder manejarme. No es, y creo que el emprendimiento me encontró a mí porque yo en realidad quería, digo, ¿cómo me hago ver? ¿Cómo me hago notar que con la corrección literaria estoy escondida detrás de una computadora? Todos los libros que ustedes leyeron en su vida desde el manual del colegio pasaron por correctores. ¿Quiénes son? Nadie sabe porque nadie los... O sea, antes no se ponían los nombres, hoy en día sí, o son algunos. Pero digo, la libertad de poder tener tiempo, de manejar, ser mi propia jefa, que bueno, uno es un jefe bastante duro cuando es, o te obliga la situación. Así que creo que fue eso. Y poder trabajar de lo que me gustaba, que también venía de empresa y todo. Así que yo creo que la libertad para manejarme y entender un poco el mundo editorial me invitó a hacerme emprendedora. Chicas. Bueno, no sé. Se van si... pasando la pelota, se dieron cuenta, ¿no? Vamos pasando. Ahora vos. Ahora. Sí. Bueno, no sé si estarás de acuerdo, Juli, pero me parece que, bueno, nosotras nos agarró trabajando juntas en relación de dependencia y arrancamos como jugando un poco en las horas posteriores al trabajo y, bueno, cada vez fue creciendo más, tomándonos más tiempo y el desafío cada vez se hacía más grande. Entonces, bueno, fue un poco esto, la búsqueda de esa libertad también para poder proyectar. Bueno, hacemos diseño de interiores y, bueno, cada vez que hacíamos también esas creaciones en relación de dependencia, sentíamos que por ahí esos bebés que creábamos no eran tan nuestros. Y en los que eran un juego, sí. Entonces, bueno, eso creo que fue el motor. Sí, para mí, como contaba en la descripción que leyeron hace un rato, bueno, siempre tuve como la pulsión de tener algo propio, siempre tuve como una dificultad para adaptarme a la relación de dependencia, que trabajé muchos años antes en relación de dependencia, pero en mi caso fue, bueno, además de que el contexto se fue dando, como hago cuenta, algo que me llamó a decir como, bueno, lo tengo que hacer, fue algo como más de motivación. Soy una persona, para mí también tiene que ver mucho con las personalidades el tema del emprender, soy una persona que le cuesta mantener la motivación en la relación de dependencia y me encontraba que cuando hacíamos cosas por fuera tenía otra motivación y me acuerdo que en el último periodo que seguíamos trabajando juntas en relación de dependencia concursamos por un proyecto para una empresa muy importante que no voy a nombrar, pero muy importante. Y concursamos y cuando nos cuentan el resultado de que habíamos ganado el concurso y teníamos que llevar a cabo el trabajo, me sentí como si no me contaran nada. Y desmotivada, como, ah, bueno, me da lo mismo. Y ahí me cayó la ficha de como, bueno, si esto, que es el sueño del diseñador de interiores, no te está motivando, tenés que salir a emprender. Tenés que ponerte la camiseta de tu propio equipo, digamos. ¿Y tu caso? Y en mi caso yo siempre tuve claro que quería trabajar de manera independiente, quería tener mis propios tiempos, mi libertad, todo lo que hablaban mis compañeras, pero no sabía qué hacer. Soy una emprendedora nata, igual hice
cantidad de emprendimientos. Me dediqué, no les cuento porque estamos esta mañana. Pero el arte estuvo presente en mi vida desde muy chiquita. Yo me formé en una escuela Waldorf, donde el arte tiene un rol muy importante como medio educativo. Y hacía, también tomaba clases de dibujos desde los 8 años, donde aprendí diferentes técnicas, óleo, pastel, acrílico. Y siempre me gustó mucho el arte, pero no estaba perdida, o sea, iba buscando, hacía muchas cosas. Y siempre que en Buenos Aires había una feria de arte, yo iba. Y si duraba 4 días, yo me iba a los 4 días. Y a mí me encantaba. Iba y hablaba con los artistas, recorría los stands, hasta que me encuentro con una amiga artista, empiezo a ir a su taller, me reconecto más profundamente con el arte y empiezo a pintar a mi perra. Yo tenía una bulldog francés llamada Roma y la empiezo a pintar a ella. Y ahí, explorando, me sale mi propio lenguaje pictórico, mi manera, mi forma de pintar, como pinto ahora, que es diferente a como yo venía pintando. Encontré como una identidad. Y tuve una idea, fui a una galería, se la presenté, le gustó la idea, me fue muy bien. Ahí me vio un curador de arte, me invitó a participar de la Bienal de Arte y Pintura de Chaco. Fue una experiencia espectacular. Me hice amiga de un montón de artistas que todavía hoy los veo. Cuando vuelvo de Chaco, me llaman de una ONG para que donen cuadro. Yo no tenía producción, había hecho un solo cuadro cuando volví de Chaco, le dije, te lo dono, un cuadro grande. Y cuando me enteré a cuánto se había vendido, que se había vendido muy bien, ahí vi la oportunidad de un negocio y me mandé, asumí el riesgo de trabajar independiente y me mandé ahí. Y desde el 2012 que vivo del arte. Hay para todos los gustos, ¿eh? Hay para todos los gustos. Desde corrección literaria, diseño de interiores, bueno, ya arte. Después tenemos otro grupete ahí de mujeres que me están mirando acá como rayos láser a ver cómo me porto con ellas, a ver si me voy a portar igual de bien. Me encanta, y me encanta que todas por diferentes razones. Hay una cuestión, sí, que es inherente al emprendedor, que hay un deseo o de libertad, o de vivir de lo que amo, o de no querer trabajar más en relación de dependencia, o querer tener la posibilidad de hacer diferentes cosas. Ahora digo, muchas veces en charlas con diferentes emprendedores me pasa que me dicen, cuando yo empecé, pensaba que era todo un idilio, ¿no? Una cosa como re maravillosa, vamos a emprender y va a ser el mundo de colores. ¿Esto les ocurrió a ustedes? ¿O de esto que os imaginaban algún mundo de colores se sostuvo o fue diferente? ¿O qué les pasa? ¿Se encontraron con dificultades? ¿Hay una diferencia entre la expectativa de emprender y la realidad? Quiero escucharlas. A ver si sigo con mi listita de gente que me decía esto era así y en realidad me encontré con... Cuéntenme. Bueno, creo que cada tanto hay una lloradita y a seguir, pero también son muchas las alegrías. No, eso lo tenés que decir con el micrófono. Sí. Decilo con el micrófono, Juli. Una lloradita diaria, todos los días. Pero un ratito, pues sí. Pero después seguimos porque la verdad es que las alegrías son más y más fuertes. Y creo que las mayores dificultades que encontramos al momento de emprender, y porque por falta de educación más que nada, es no haber tenido educación financiera o tributaria, o aprender el autocontrol, a saber decir que no muchas veces, a ponerte horarios. Creo que eso es como lo más... creo yo, lo más difícil de emprender, pero que... Sí, yo creo que viviendo en Argentina uno nunca piensa que nada de lo que hagas va a ser color de rosa, como que ya sabes que va a ser difícil. O sea, un poco te imaginás cuando... Porque aparte los emprendedores siempre te lo dicen que es difícil. Creo que una de mis mayores dificultades hasta el momento viene siendo la transformación de que el trabajo... empieza a tomar un montón de tiempo de tu vida y se empieza como a entrelazar en todo lo que haces y bueno, aprender a poner el freno y a poner el trabajo en el lugar del trabajo, para mí esa es una de las mayores dificultades con las que me encuentro, como que
a la noche te vas a dormir pensando en eso, los fines de semana pensás en eso, en tus vacaciones pensás en eso, y creo que esa es una de mis mayores dificultades a comparación de lo que era la relación de dependencia, que yo a las 6 de la tarde me voy a mi clase de gimnasia y que se caiga el mundo no me importa. Ahora no. Ahora el mundo ese es tuyo, claro, no es de otro más. Tal cual. Bueno, muy de acuerdo con esto de la educación. Yo pensaba, mi mayor enemigo fui yo misma por la desinformación, porque salí sin saber cómo cobrar, porque también te encontrás como con un mundo medio mezquino en el que, fíjate, vos cobrás más o menos. Obviamente que no es lo mismo lo que cobro hoy que lo que cobraba cuando empecé. Marijo me pasó mi primer trabajo, mi primera chamba. Y bueno, y después continuamos juntas hasta el día de hoy en proyectos, ¿no? Pero al inicio uno no tiene educación financiera, no entendés nada. Con el tiempo empezás como a hacerte más duro, a decir que no, aprendés a hablar del dinero. Yo creo que es muy importante, y terapia de por medio, que lo recomiendo a todo emprendedor, pero es de verdad, ¿cómo hago para cobrar? Porque en el emprendedor vos sos todo. Y también te tenés que interesar en temas, por eso digo la desinformación, te tenés que interesar en marketing, en venderte, en cosas que no... A ver, yo quiero corregir, ¿viste? En Instagram, en cada red social que hay, te tenés que empezar a jornar. Al principio no te da el cuero para contratarte un community, un contador, empezás a arreglar. Al principio y al final tampoco. Al final tampoco, hay que hacer todo, sí. Es muy difícil, entonces te vas dando cuenta que esto queda mejor, empezás a ver... Me voy a meter en todas las redes, como yo decía, quería mostrarme, y hoy en día tenés que estar de alguna manera, pero bueno, hay que elegir la que mejor se adapta a lo que querés mostrar y a tu personalidad. Tenés que decidir un montón de cuestiones, y esto también, muy de acuerdo en poner el trabajo en el lugar del trabajo, pasa que uno... en mi caso, que fui mamá, justamente hay horarios en los que aprovecho y digo, no me doy cuenta cuánto tiempo estuve trabajando. Y todo el día con la computadora. No, lo que pasa es que se durmió el bebé y estoy aprovechando y así. Pero bueno, y la realidad, esto me parece que sí te hace crecer. Aprendés, cada laburo es un aprendizaje nuevo y hay que estar abierto para no volver a repetirlo, creo. Si ellas tuvieron dificultad, quisiera saber cómo te pasa a vos con el arte y el proceso creativo, los límites, las dificultades, ¿no? Emprender en el mundo del arte trae varias dificultades. Hacerte visible, obtener reconocimiento en un mercado que está totalmente saturado es complicado. Acceder a materiales de alta calidad, encontrar lugares donde exponer, encontrar apoyo financiero para hacer algún proyecto específico artístico, la inconsistencia de los ingresos hace eso muy complicado, encontrar el equilibrio entre la creatividad y el negocio, ¿no? Porque hay que hacerse cargo de los aspectos como el marketing, lo financiero, lo administrativo, eso es bastante complicado. Y creo que lo más difícil es el rechazo y la crítica, porque estamos muy expuestos a eso constantemente los artistas, y eso puede hacer que te baje la motivación. Pero se puede tener éxito en el mundo del arte emprendedor, así que no hay que bajar los brazos, seguir adelante y seguir trabajando. Sé que hay varias artistas acá en la sala. ¿Cómo manejas el tema del rechazo? ¿O cómo aprendiste? ¿O si es un aprendizaje constante? ¿Tenés algún tip? No solo vos como artista, hay otro tipo de emprendedores que también nos pasa. Hiciste un diseño, laburaste un montón y por ahí a tu cliente no le terminó de cuadrar. O hiciste una corrección y quiere otra cosa. Digo, todos los emprendedores estamos muy expuestos a esa crítica. ¿Cómo lo manejas?
Y trabajando y confiando en mi trabajo. Siempre va a haber gente que no le guste y te van a criticar y no quedarte en lo malo, sino ver todas las otras personas que te dicen lo bueno. Y si se te cierra una puerta, entrar a un lugar y tocar otras puertas y seguir trabajando hasta que uno va encontrando su lugar. Con el tiempo te das cuenta que a veces cuando se te cierra una puerta es que vos ahí no tenías que estar también. Hay que aceptar que esa puerta se cierra, ¿no? Porque con el tiempo es fácil decirlo. Con el diario del lunes decimos qué bien que salí ahí. Salí ahí maravilla, me lo venía diciendo todo el mundo y uno no sale. Pero con el diario del lunes decís, che, re bien. En el momento hay frustración y me quedo con una frase que hace un ratito dijo Juli, una lloradita y a seguir, nos pasa. ¿Qué pasa con las emociones en los emprendedores? En ustedes, mujeres, vieron que las mujeres nos catalogan muy de emocionales, ¿no? Que somos, que llanto, que risa, que corazón, que todas esas cosas. Bueno, acá tenemos 4 emprendedoras, vamos a tener otras más después. ¿Qué pasa con las emociones en los emprendimientos? ¿Qué rol juegan para ustedes? Yo creo que están como magnificadas al exponente 1000. Obviamente que las emociones buenas también se intensifican y las malas se intensifican. Hay mucha frustración de por medio porque vos te visualizás en un lugar al que quizás, bueno, el camino de A a B y vos no sabías que adentro había A1, A2, A3. Pero bueno, también, como decía Agus recién hace un ratito, que las emociones buenas también las sentís, la alegría es doble, cuando algo te sale bien, es como, ay, vendí mi primer, ay, quizás después el día de mañana, pero para nosotras era saltar y festejar y abrazarnos, que en otro contexto quizás no lo haces. Pero sí, las emociones, es un rally de emociones todos los días. A mí, ella es mi psicóloga no remunerada. No, aparte lo gracioso es que por ahí el cliente nos pone algo en un grupo y nosotros vamos por el privado, viste, a todas las emociones, a dejar. Y después, bueno, sí, claro. Pero ¿cómo? Sí, ¿viste lo que me dijo? ¡No puede ser! Y después, bueno, sí, puede ser. La catarsis va por otro lado. Muy bueno. Quiero decir mucho, pero las emociones para mí es como un valor extra, sean buenas o malas. Vamos a ponerle nombre. Todas las emociones son buenas. El problema es cómo las gestionamos. Sí. ¿No? Y además, yo soy así. Y hay una película que la vimos 1000 veces porque tengo hijos chicos, que es la de Bob Esponja. No, mirá, nada que ver. Pero Bob Esponja hablaba de la película. Sí, chicos, es así. Quieren la fórmula de la cangre burger, ¿sí? Quieren la fórmula de una hamburguesa. Y después, bueno, la cosa es que le cantan a Bob Esponja, el secreto de la fórmula eres tú. No había otro secreto, era él. Y el secreto de la fórmula de los emprendedores está en cada emprendedor. Y eso es lo rico y por eso es que se puede tener éxito en cada nicho. Creo, eso es lo que yo opino. Pero, con mucho trabajo. Con mucho trabajo, pero recordando que el secreto de la fórmula eres tú, como busquen la canción. Pero, ¿por qué? Porque todas esas emociones aparecen, desaparecen, hormonas y miles de cuestiones. Y está bueno hacer catarsis, tener siempre alguien con quien hacer esa catarsis. Y aprender a enojarse, porque está bueno que es una... enojo, alegría, miedo, son como las bases del emprendimiento. Todo el tiempo vas a sentir eso. Pero cuando viene el enojo, aprender a enojarse profesionalmente. No es lo mismo un enojo con mi pareja que con un cliente. Me enojé profesionalmente, digamos, con altura, y te lo voy a decir en lo más neutro posible, de que me tenés que pagar y hace 45 días que no me estás pagando. Entonces, bueno... Nunca nos pasó, ¿no? Que claro, se atrasen los pagos, esas cosas no pasan en la vida real. Entonces, eso con el enojo, la alegría también manifestársela al que sea, y el miedo
nada, que te acompañe, que venga con vos y no... Yo trato de no darle pelota, eso aprendí a no darle pelota. ¿Tenés miedo? Bueno, quizás es porque está bien. Y bueno, y hacer terapia, pero bien. Hacelo con miedo, pero hacelo. Hacelo, sí. ¿Vos? Para los creativos, las emociones fundamentales. Claro, son fundamentales, son disparadores de la creatividad. Yo en mi caso, como dijeron en la presentación, trabajo la conexión emocional entre los animales y los humanos, así que para mí las emociones son todo. Y cuando vos pintás, llevas tus emociones también a la tela, todo lo que está pasando, tu mundo interno, ¿no? Tu energía, todo eso está en la obra. Así que sí, es fundamental en el mundo del arte. Che, yo no sé por qué se nos pasó tan rápido el tiempo. No sé si ustedes, pero, o sea, nos quedan, nada, re pocos minutos y para mí es re interesante y podría estar horas charlando con ustedes. Pero no quiero que dejen este escenario sin que, si del otro lado, si acá en este público hermoso que tenemos, hay mujeres, personas que quieran emprender, ¿qué tips, consejos? Algo por ahí es un consejo que les dieron a ustedes y que les sirvió, que lo quieran transmitir ahora, ¿le darían a esa persona que quiere emprender y no se anima o que está recién dando sus primeros pasos en el mundo emprendedor? ¿Qué le recomendarían? ¿Qué consejo de emprendedor a emprendedor? Casi de colega a colega. Las dejé pensando. Vamos, vale. Que lo hagan, que se arriesguen. Si no va, no va. Y si va, genial. La rompes. O sea, hay que trabajar, hay que animarse. Hay que vencer los miedos. Es muy difícil, no es nada fácil. Se pasan un montón de procesos. Como decían las chicas, a veces uno se frustra. No te salen las cosas bien. Pero hay que seguir adelante. No queda otra. Y ir por el propósito de cada uno, ¿no? Ser feliz en esta vida. Estamos para eso. Y si encima puedes hacer un negocio de eso, genial. ¿Chicas? ¿Alguna? Sí, creo que es un poco eso, atreverse a ser valiente, digamos que nunca te vas a arrepentir de eso, sea como sea que salga, va a ser un montón de aprendizaje. Si lo podés hacer acompañado, mejor. Para mí siempre es muy diferente emprender solo, ya no lo imagino, o las veces que lo poco que he intentado, las opiniones que te pueden dar tus cercanos no es la opinión de alguien que siente lo mismo y tienen la misma búsqueda. Creo que está muy bueno, si no es casi fundamental, pero bueno, eso, atreverse. Mi consejo es que, o sea, recordando un poco como el momento en el que nosotras tomamos esa decisión y bueno, dimos ese paso, mi consejo es que la pileta nunca va a estar 100% llena para tirarse. O sea, nosotras estábamos trabajando en relación de dependencia y fue re largo el proceso de los meses en los que decíamos, y ahora, ay no, pero falta un poquito más. Bueno, y ahora, no, un poquito más. Y la verdad es que cuando vos no tenés el tiempo para dedicarle, no es que va a crecer solo y un día te va a esperar el emprendimiento como, bueno, ahora ya estoy listo, podés saltar a la pileta. Como que el agua va a estar en el momento que vos puedas parar, frenar con lo que estés haciendo o no sé. Y claro, la pileta la tenés que crear vos. La fórmula sos vos y la pileta la tenés que crear vos dando el salto. Y cuando das el salto, ahí se llena el agua. Para mí ese es como un consejo. Muy bueno. A todo eso sí, infórmense. No, o sea, todo eso más empezar a investigar, no quedarse, porque muchas veces el miedo se va cuando uno empieza a conocer. Entonces, investigar un poco el mercado, hablar con gente, algunos no te van a querer dar información porque son mezquinos, eso hay en todos, ¿no? Pero cuando se emprende uno, viste, parece como que quiere retener esa información y decís, ¿para qué? Bueno, buscar, animarse, por supuesto, y empezar a conocer, no sé, todo, desde lo financiero, el público al que le querés vender, y como decía, tal cual, animarse, total, no pasa nada, no pasa nada que podés intentar otra cosa y avanzar y algo vas a aprender que te va a servir para lo otro, ¿no? O sea, todo es aprendizaje.
Quiero agregar una chapa. Rodearte de personas que te potencien y que se alegren con tu felicidad y que te estén sosteniendo cuando las cosas no salen demasiado bien. Eso para mí es fundamental en un emprendedor. Necesario a full. Digo, porque a veces es un camino muy solitario. Por más que tengan sociedad, es un camino solitario. Y es un camino que es muchas veces cuesta arriba y es como este montaña rusa de la que hablábamos, ¿no? Es pelear contra uno mismo, contra el entorno, contra... Digo, a todo eso, súmenle personas que los acompañen positivamente a ustedes en ese proceso.